En la manifestación de vecinos de la delegación Benito Juárez, a la que sumaron personas damnificadas por los sismos, se caldearon los ánimos. Los ciudadanos cerraron la mañana de este jueves el cruce de la calle Monterrey y Viaducto para protestar por lo que consideran una falta de atención del gobierno de la Ciudad de México ante la inseguridad que viven día con día. En el altercado, un vecino que se subió a un auto fue bajado de la unidad por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, y algunos manifestantes reprocharon que los uniformados eran enviados únicamente para provocar. Con imágenes de Locasas, Agencia Cuadratín, México.